Hola Saiyans, bienvenidos al canal y por fin a la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comentar esta actualización, vamos a enseñarosla aquí en este vídeo, por eso es importante que todo el mundo active la campanita y se suscriba al canal y le dé, me voy a cargar todo el mobiliario, y le dé al botón de like. Bien, para empezar os voy a enseñar, a mí ya se me ha actualizado el juego, esta actualización, ¿vale? Esta actualización que trae consigo, ¿vale? Es la versión 1.33 del juego. Luego dentro del juego hay otra versión actualizable donde se ha añadido los datos del Hero of Justice Pack 1, se ha añadido una nueva plantilla de máquinas de cápsula, se han reequilibrado las mecánicas de combate, se han ajustado el índice de probabilidad de misiones de ataque y se han realizado otros ajustes y mejoras. Vamos a entrar al Dragon Ball Xenoverse 2 para ver si eso es cierto. Hoy se lanza la actualización gratuita y mañana se lanza lo que es este DLC Justice Pack. Yo no sé si esta noche voy a poder subirlo o vamos a tener que esperar a mañana. No obstante, voy a intentar dejar algún tipo de vídeo subido porque yo llego tarde del trabajo y me toca subir los vídeos siempre tarde, ¿vale? Con lo cual, bueno, hemos obtenido acceso a complementos, con lo cual eso es espectacular. La versión del juego es la 1.19, ¿vale? La del juego es, la del launcher es 1.19, 1.33 es la aplicación del Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Para que os hagáis básicamente una ligera idea. Vamos a entrar dentro del Xenoverse. Está disponible Dragon Ball The Breakers, eso ya lo sabemos, y como lo tenemos en digital, pues podemos entrar y demás. Y lo que vamos a hacer va a ser entrar directamente al Dragon Ball Xenoverse 2 para enseñaros todo el contenido de esta actualización gratuita, que, como ya digo, pues habían unas pantallas de carga, habían figuras del modo héroe Coliseo, misiones de ataque que vamos a poder jugar y a luchar, como por ejemplo contra Gamma y demás. Vamos a ver si hay alguna captura de pantalla en la tienda ya, que sería bastante interesante. Y luego mañana, pues sale el DLC. El DLC o se activa en el día de mañana a las 10 de la mañana, o hoy a partir de las 12 y un minuto ya se podría jugar a este DLC. La verdad es que lo desconozco, no lo sé, no lo tengo claro y no lo sé. Pero bueno, estaremos expectantes de este fantástico DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y estaremos expectantes de todo aquello que pueda ocurrir con Dragon Ball, ¿no? Eso sí, vosotros tenéis que darle al botón de like, activar la campanita, seguirme en Twitch, porque ahí estamos jugando a bastantes videojuegos y en el canal secundario oficial de gameplays, que lo tenéis también in the description, ¿no? Bien, pues vamos a entrar al Xenoverse, a ver si vemos alguna mejora nueva. Creo que no nos van a indicar nada, ¿eh? Nos van a indicar poquita cosa. Vale, perfecto. Ha llegado un regalo, recógelo. Tenemos una misión de ataque, una nueva misión. Vamos a ver cuál es, ¿vale? Tenemos una nueva misión que no sabemos cuál es. Vamos a mirarlo ahora. A ver. Está por aquí. A ver cuál es la misión, ¿eh? A lo mejor me sorprende. Vamos a ver cuál es la misión. A ver. Gamma 1. La misión de Gamma 1. Nos dan diseños y nos dan cositas. Tenemos ya Gamma 1 en el juego, con lo cual es espectacular tenerlo. Vamos a la tienda a ver qué podemos encontrar. Ya podéis hacer la misión de Gamma. Es gratuita. Yo, de hecho, no he comprado el DLC, pero me sale la misión de Gamma, que probablemente pues la grabe en un ratito. Tengáis el vídeo subido, ¿vale? Y luego el del DLC. Por eso es importante que le deis al botón de like. Es muy importante que le deis al botón de like, ¿no? Vamos a ver, vamos a conectar. Vale, aquí tenemos ropa, accesorios. De momento no hay pantallas de carga ni nada por el estilo. Pues bueno, solo queda ir. Bueno, me han dado un regalo en el espacio temporal. Este raro que dicen. Vamos a ver si es cierto. Vale, regalos del sistema, recibir regalo. Regalo del sistema, vamos a ver qué recibimos. Vale, pues medallas, que eso es importante. Insignias y cápsulas M. Todo para adentro, vale. Todo para adentro y supongo que en el héroe Coliseo. Se me ha quedado la webcam en directo pillada, vale. Momento, pues se me ha quedado pillada. Vale, gente. Momentito. Esto lo hago en el vídeo y todo. Lo hago en el vídeo y todo, para que veáis. Lo hago en el vídeo y todo para que veáis. Creo que ya está. Se me ha quedado la webcam completamente pillada, Es decir, espectacular. Es la primera vez que me pasa. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, pues nada, chicos. Vamos a enseñaros el gameplay sin webcam. Se me ha quedado un poco chuchurría. Vamos a entrar en el Coliseo de los Héroes, ¿vale? Que es importante entrar en el Coliseo de los Héroes. Y ahora sí, vamos a intentar, pues, mirar a ver qué nos
regalan aquí. Vale, pues aquí tenemos algo nuevo, ¿eh? Aquí tenemos algo nuevo. Vamos a leerlo ahora mismo, ¿vale? Vamos a leerlo. Y os va a molar. Bueno, ahora yo realmente... Vale, se han añadido 42 nuevas figuras en las máquinas de cápsula normales y especiales, incluidos Gamma 1, el superhéroe defensor de la justicia, y Son Gohan Furioso, Dragon Ball Super, Super Girovante, con estos nuevos héroes, y prepárate para el mal. Gamma 1 es inmune a todo lo que no sea un ataque definitivo. Si se enfrenta a un rival con más de 5.000 de ataque, usa su habilidad para esquivar un poderoso golpe de la justicia. Básicamente es la labor de Gamma 1. Pues es bastante interesante saberlo, es bastante interesante saberlo. Luego tenemos Son Gohan, Dragon Ball Super Super Hero. Vale, aquí nos indican un poquito cómo tenemos las habilidades. Ignora la defensa del rival cuando ataca, su ataque y velocidad aumenta cada vez que se coloca una figura. Vale. Y reactiva su habilidad de pose. Coloca figuras para que suban el ataque y la velocidad. La furia de Son Gohan es la clave para proteger a sus seres queridos. Hay montones de figuras con las que potenciar tus mazos. Y eso no es todo. Algunas figuras anteriores también tienen ahora rompelímites X. Incluso un dios obsesionado con aniquilar la humanidad es aún más poderoso. Todas estas figuras ya están disponibles en la máquina de cápsula normal y en la máquina de cápsula especial. Ve a la tienda para conocer más detalles sobre la posibilidad de esta máquina. Pues es bastante interesante esto, ¿eh? Es bastante interesante. Bueno, vamos a tirar algún summon, ya que estamos aquí. Vamos a irnos a la tienda, vamos a tirar el lote de cápsula de inicio de sesión y vamos a ver qué nos encontramos aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos aquí a Tapion, que esto la verdad es que me da bastante igual. Vamos a tirar una de lotes, a ver si nos sale algo nuevo, ya que estamos aquí en el canal. Vamos a ver si nos sale algo completamente nuevo. Bueno, tenemos a este Gotenks, tenemos a este Trunks, tenemos a este Gohan, tenemos a este Goku, que este ya lo tenemos, a este Baby, que quiero recordar que ya lo tengo. Nada, esto no me sirve, ¿no? No me sirve. Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Tenemos a Freezer, este creo que... Vale, sí que lo tengo. Este Gogeta también, este Trunks también, este dragón creo que no. Vale, perfecto, no lo tengo. Y este Goku sí, seguro. Vale, pues tenemos un dragón nuevo. Vamos a tirar, para tirar la cápsula especial, a ver si por lo que sea nos sale algo, ¿eh? A ver si por lo que sea nos sale algo, que sería tremendamente espectacular. Este tampoco lo tengo. Hay figuras que son iguales, pero el número, si os fijáis, no es el mismo. Este tampoco lo tengo. El número no es el mismo. ¡Satán! Este tampoco. El número no es el mismo y este Janemba, vale, este Janemba sí. Y nos permite tener una figura con unas estadísticas diferentes. Eso tenéis que tenerlo claro, ¿eh? Eso tenéis que tenerlo claro. Vamos a abrir el lote ahora mismo. Vale, tenemos a Trunks. Coño, que me ahogo. Tenemos a Hit. Tenemos a Golden Freezer. Tenemos a Jinju. Estas son las que suelen salir. Tenemos a Vegeto. Casi me ahogo, gente. Vale. Nada especial. Y vamos a la última y abrir la cápsula especial. A ver qué os parece. Vale, este Cell sí que lo tengo. Este Fu creo que también. Este Goku creo que también. Ah, pues no lo tenía. Este Gohan. Este Hit. Y poquito más. Y vamos a tirar la última cápsula de la UR. A ver qué obtenemos. A ver. ¡Ojo! Un hit que creo que ya tengo. Vale, perfecto. Pues bueno, chicos, este es el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 gratuito. Espero que os haya gustado. Pronto veréis la misión, en un rato veréis la misión en el canal. Y si salen los DLCs, pues esta noche los prepararé. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdonad por la cámara, que se me ha fastidiado en directo. Lo siento. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y como siempre, yo me despido y me veo con vosotros en el siguiente vídeo. No olvidéis seguirme en redes sociales, darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente Saiyans. Hasta la próxima. ¡Chao!